Hola chicos, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Un Planeta 12 Wonder Kids. Esta vez adelantamos 2 años. ¿Por qué adelantamos 2 años? Porque me confundí. En realidad no era la idea, pero vamos a adelantar 2 años. Está bien, vamos a ver a dónde están los muchachos 6 años después, a ver a dónde llegaron, a ver a dónde están, a ver si han despegado. Y vamos a empezar hoy con Matías Moreno, que estaba en Sudáfrica y siguen en Orlando Pirates, por lo que veo. 6 temporadas, ya 23 años recién cumplidos, ¿no? De toda la temporada con 22, 23 años recién cumplidos. El último año estuvo cedido otra vez en el Homo Cosmos, donde jugó 16 partidos, le hicieron 16 goles. Y en el último año ya volvió al Orlando Pirates, pero fue titular y la verdad, le fue muy, muy bien. 8 veces sin que le convirtieran goles, 20 partidos. Una vez entró como suplente. Nadie sabe cómo pasa eso. 5 veces mejor jugador de partido y un 7-12 para el Orlando Pirates, que en la liga no tenemos el historial. Vaya uno a saber por qué, pero terminó tercero. Jugó 30 partidos, o sea que no atajó los 30 partidos, pero sí atajó sus buenos 20 y está arriba en la cantidad de goles, perdón, en la cantidad de jugadores, veces jugador de partido, quiero decir. La Liga de Sudáfrica, que ha sido la número uno en África. Así que muy bien, Matías Moreno, que no ha participado internacionalmente, aunque sí tiene 18 partidos con la sub-20. Buen arquero. La verdad, me sorprende que no haya salido de Sudáfrica al arquero que le pusimos segunda nacionalidad inglesa para que tenga su oportunidad de salir un poquito más, de que tenga una chance más. Siguiente parada, vamos a ir a ver a Jaime Parejo, el amigo Parejo FM tiene su canal, si quieren ir a mirar, está en el Manchester City Sub-23, señoras y señores, señoras y señores, Manchester City Sub-23, Manchester City lo compró al final de temporada del Raid por 4.2 millones de euros, sí, lo compró a fin de temporada después del video que hicimos la última vez, creo que fue después, no recuerdo que lo haya comprado, recuerden que tuve COVID, estuve fuera de servicio durante bastante tiempo. La última vez que grabé un video de esto, creo que fue hace un mes. Así que ténganme paciencia si me olvido de algo, me lo dejan en los comentarios. Lo compraron y lo mandaron seguido al Hannover, 1.6 millones de euros la cesión, o sea que recuperaron gran parte. Jugó 29 partidos, un gol, dos asistencias, un 6.65. La verdad, no fue una gran actuación que digamos. Y luego volvió a Escocia, ahora sí jugando en un equipo grande, como le gusta decir a él, en la Premiership. Con el Celtic, el Raith volvió a descender, el Celtic salió campeón. Bueno, eso no sorprende a nadie. La verdad, si estuvieron siguiendo al Dumbarton o al Hearts de Jaime Parejo, justamente, saben que nada, el Celtic salió campeón. Pero bueno, 25 partidos, un gol, 3 asistencias, un 7-0-3, bastante mejor, la verdad, bastante mejor. Jugó copas internacionales, con el Hannover no, jugó copa, pero con el Celtic sí jugó copas internacionales, tiene 14 partidos. Ya en la selección, con sus 23 años recién cumplidos, recuerden que son 22, 28 millones de euros es su valoración. Mentalmente es un animal. Físicamente está muy, muy bien. Técnicamente está bien, la verdad que está bien. No hay verdes, no hay verdes, que mínimo 16 para que sea verde. No hay verdes, pero está muy, muy, muy bien. Lo tienen listado como cedible y no necesario, cobrando 1.74 millones igual Jaime. Nada mal, ¿eh? Creo que debe estar viviendo bastante, bastante bien. Pero el City no lo quiere, no sé si alguien va a pagar 28 palos. Veremos qué sucede, pero la verdad, un salto de calidad para Jaime, especialmente al Hannover en la Bundesliga y después al Celtic en la Premiership escocesa, volviendo a su país de origen y jugando en la selección también. El siguiente es Manuel de la Garza. Sí, señor, Manuel de la Garza, el griego. Sí, señor, griego. Vamos ahí, está en Brescia, cedido por la Lazio. En la última temporada estuvo. La anterior había estado en Aris, eso lo hemos visto. Volvió al Lazio, donde no jugó. Lo mandaron cedido el año anterior al Aris otra vez. O sea que estuvo 2 años cedidos en el Aris. 27 partidos, 2 asistencias. Una vez mejor jugado el partido, un 6.87. Sólido. Jugando Copa también, en Copa bastante bien. Y el año pasado ya lo mandaron ahí en Italia, la Serie B, al Brescia, donde jugó 34 partidos, siendo titular. Titular, y si no me equivoco, hizo su debut internacional. 34 partidos, un 6.90 para él, una asistencia, una vez mejor jugador del partido, sí señor, un partido internacional. Debutó Manuel de la Garza, ese señor debutó en Grecia. Una recuperación física terrible, los mentales que tiene, papito. Recuerden que todos tienen
potencial menos 10, eso quiere decir que puede ser un potencial entre 170 y 200. Sí, siendo los dos valores, la verdad, valores altos se podría decir, ¿no? Valores que te harían jugar en el primer nivel. Algunos llegarán, algunos no. Manuel de la Garza parece que sí, porque 18 en decisiones, 17 en anticipación, 16 en serenidad, 17 en pases, que lo tiene hace bastante. Muy, muy, muy buen jugador. La verdad, no estoy mirando mucho las lesiones hasta ahora en estos jugadores, porque por lo que veo han jugado mucho, así que en principio no han tenido lesiones graves al menos. Pero bueno, y en este juego lo que tiene es que los jugadores se desarrollan hasta los 24 años, siguen, obviamente no como cuando tienen 17, pero siguen mejorando. En otros años anteriores a los 20, 21 ya no iba más. Ahí está Manuel de la Garza, señoras y señores, con un desarrollo bastante, bastante interesante. Ahora se está jugando el Mundial 2026, pero todavía no está terminado, así que eso entrará para el año que viene, sí señor, Manuel de la Garza, seguido al Brescia. Ahí paseando varias sesiones por aquí y por allá, pero bueno, muy, muy bien. El señor Coco, que estaba en el Dnipro, no está más en el Dnipro, está en el Milan, señoras y señores, en el Milan. Hizo una temporada muy buena en el Dnipro, donde acá sí que puede haber habido alguna lesión. No, pero extrañamente no jugó tantos partidos, 18 partidos, 4 goles, 8 asistencias, 6 veces mejor jugador del partido, 7.47, su mejor temporada en cuanto a rating. Lo vio el Milan, porque se fue a mitad de temporada, ok, hizo una temporada y media y el Milan se lo llevó para la C, lo compró en enero, digamos, y jugó 6 partidos como titular, 9 como suplente. Está bien, la verdad, primer año en Italia, 2 goles, 3 asistencias, 7.22. Para el señor Coco, impresionante, 11 veces ya jugando con la selección, muy, muy rápido, un extremo veloz, técnicamente tiene atributos para ser un extremo, digamos, todo lo demás que no necesita para ser un extremo, no lo entrena básicamente, mentalmente está ok, no es lo mejor que he visto mentalmente, pero es muy rápido, muy ágil, para sus 23 años recién cumplidos, como dijimos, 11 veces internacional y un sueldo de 1.38 millones de euros. De nuevo, si se me pasa algo, me lo dejan en los comentarios, por favor, porque puede pasar. El siguiente es Leandro Méndez, el amigo Leandro, crack, que arrancó en México y ahora está en Necaxa. Seguramente Don Rondamón está alentando por él. Vamos a ver, el año pasado estuvo cedido al Atlético San Luis, otra vez, donde jugó de titular, 32 partidos, 5 goles, 4 asistencias, 2 veces mejor jugador del partido, nada mal. Luego este año se fue al Pachuca. No, esto está mal. O sea, no, porque estaba en el Pachuca. O sea, no sé por qué dice sesión ahí. Se fue cedido al Necaxa, donde jugó 42 partidos. Mamita querida, 42 partidos. Un gol, 3 asistencias. Una vez mejor jugador del partido. Un 6.88 para Leandro Méndez, que se está sentando en la Liga MX con sus 23 años recién cumplidos, sin internacionalidades. Pero un valor de 2.2 mejoró mucho. Acá sí lo estoy notando físicamente. Está mucho mejor, y además técnicamente está mucho mejor, ¿sí? Este 11 en control no estaba, 9 en pases, mentalmente muy buenas decisiones, anticipación, colocación, visión, un mediocentro bastante interesante, no tiene cabeceo, por lo que para jugar como central alguna vez lo han usado, evidentemente, pero no es, si bien acá se salta no está mal con ese 7, si tuviera un 10-12 en cabeceo, sería un muy buen central rápido. Cuando en Necaxa cobrando 95, nada, la verdad, nada, existe el contrato que está cobrando, tiene 4 años más de contrato en el Pachuca, que le ha renovado, lo cedió, pero es jugador estrella en el Pachuca, ojo, con Leandro Méndez, que está mejorando. El siguiente es Fabro, que estaba en el Ajax y lo estaban cediendo de acá para allá, y está cedido otra vez. El año pasado lo volvieron a ceder al De Graafschaft, en este caso en la segunda división, descendió y lo volvieron a ceder. 33 partidos, 6 goles, 4 asistencias, 2 veces mejor jugador del partido, 7.21 para él, nada mal. Y este último año lo volvieron a ceder, en este caso al Sparta Rotterdam, sí, en la Eredivisie, y esta vez sí fue titular. 3 goles, 5 asistencias, 2 veces mejor jugador del partido, 7.03, no está mal, la verdad no está mal. 16 en técnica, 17 en regate, muy buena agilidad, buena velocidad, aceptado. O sea, no es súper rápido, pero está mal. Lo que sí veo es que ocupa varias posiciones el canadiense, que tiene 7 partidos en la selección en estos dos últimos años, uno el primer año y otros 6 en este, así que de a poquito se va metiendo en esta selección. 7 partidos,
valuado en 4.6, 317 mil euros al año es su sueldo. Así que mejorando Favre, la verdad. De poquito aparte le dieron la 10 en el Sparta Rotterdam. Ojo, ojo al piojo. Siguiente parada es para Tube Market. Que está en The Grafschaft también. En The Grafschaft, cedido por el Arsenal. Sé que hay ahí alguna buena relación. El año pasado estuvo cedido en el NAC, en la Eredivisie, donde la verdad no jugó mal. Digo, no jugó bien. 4 goles, 2 asistencias para un delantero no es muy bueno. 6.63, pero, esta última temporada fue cedido a The Grafschaft, donde jugó 32 partidos y marcó 16 goles. Tube Market, 16 goles en 32 partidos para un equipo de mitad de tabla para abajo, sinceramente, porque The Grafschaft no es un equipo importante en Holanda. Es muy, muy buena participación, tiene algunas cualidades ahí. La verdad, muy, muy buen año para él, muy buen regate, remate, ok, 15 está muy bien, 17 en regate. Tiene algunos huecos importantes en su juego, pero evidentemente ha explotado lo que tiene para dar, porque 16 goles en 32 partidos. No es nada, nada despreciable para el jugador australiano, que además jugó 9 partidos con su selección, todos este año debutó y ha estado jugando regularmente, así que muy muy buena actuación de Tube Market en estos dos, bueno, en el año pasado no, pero este año la verdad fue muy muy bueno. Veremos qué le depara el camino. Tiene un año más de contrato en Ajax, veremos a ver si lo venden, si lo siguen cediendo, si lo usan, como que Ajax compra y cede, así que vamos a ver qué pasa. Nos vamos a Asia, los que empezaron en Asia, vamos con Walter Franco, el amigo Walter. Sí señor, está en el Charlton, ojo, porque está en el Charlton, se fue a Inglaterra, señor, después de una temporada más en el Chennai, donde jugó 18 partidos, 2 goles, 4 asistencias, 6.70, el Charlton pagó la módica suma de 83.000 euros, y se lo llevó al Championship, donde jugó 43 partidos con un 6.80, no es una maravilla, la verdad, no es una maravilla que vos digas, qué locura de rating. Pero bueno, Charlton descendió. Lamentablemente descendió Charlton. O sea que retiro lo dicho. Porque la verdad, tener un 6.80 en un equipo que descendió no está mal. Así que Walter Franco está en el Charlton. Ahora en Liga 1. Después de tener un añito en el Chennai. Fue al Charlton donde marcó una asistencia. Jugó 21 partidos con la selección. En Asia juegan una cantidad de partidos ridícula. Con 23 años recién cumplidos. Tiene 67 partidos en la selección, buena recuperación física, buenas decisiones también, un buen jugador en general, un centrocampista en defensa, quizás puede jugar de pivot, organizador también, regate no tiene mucho, pero mentalmente no está mal, decisiones 16, evidentemente no tuvo lesiones, porque la realidad es que jugó 43 partidos, o sea que nada, excelente, excelente físicamente y ha mejorado bastante con sus 23 años recién cumplidos. Se fue al Championship Walter Franco con el Charlton. Otro que no tiene doble nacionalidad. Mira, un jugador estrella para su país. Obviamente, claro, para la India tener un jugador en el Championship o en Liga 1 es un montón. Siguiente paso es Jordi Ardiz, que arrancó en Singapur y veremos dónde está ahora. Está en China. El señor Jordi Ardid jugó, que acá juegan mitad y mitad, el Jiangyang Green Town lo había comprado, donde jugó 16 partidos. El año pasado jugó 28 partidos en el Qingdao, ha cedido, ¿no? En el Qingdao Wanghai, en la Liga 1, que es la segunda división, si no me equivoco, donde estuvo, la verdad, tuvo un muy buen año. 28 partidos, 1 gol, 5 asistencias, una vez mejor jugador del partido, un 7.38. Y luego en estos 6 meses ascendieron y no está jugando muy bien en primera, la verdad. Es un centrocampista defensivo, ¿no? Y que también, al parecer, puede jugar ahora un poquito por la izquierda. No tiene muy buenos centros, pero por ahí un lateral defensivo puede andar. 50 partidos en la selección. El Qingdao que está, a ver, está 15 de 16, 6 puntos para ellos, una sola victoria, 3 empates. Bueno, la verdad, no es un buen año, pero Jordi Ardid ha tenido sus partidos donde no le ha ido muy bien, pero el singapurense,
seguro. Ha jugado sus 50 partidos, lesiones, ha tenido algunas, pero nada grave, la verdad. Como les digo, ¿no? Voy a mirar las lesiones cuando vea que jugó pocos partidos en un año y digo, bueno, quizás haya sucedido algo. Y ahora se vienen los tres sudamericanos, siendo el primero de ellos el amigo Pepe González. Sigue en Sporting Cristal, pero está cedido por un par de equipos. Chelsea, a la miércoles. Chelsea y el Jiangsu Suning. Lo sigue el Chelsea, lo siguen de China. Lateral derecho, dos partidos con la selección. Muy buenos físicos. Nada, no, evidentemente esto es el FM y no la vida real. Muy buenos físicos, muy buena concentración, muy buena anticipación. Es un lateral más bien defensivo, ¿no? No le pidas que vaya mucho por adelante. Regate no tiene. Técnica. Pero control, entradas y marcaje, muy bien. Super, un lateral defensivo. Ahí está. La prensa coincide conmigo. Y en Sporting Cristal, bueno, se había ido cedido al Melgar, donde completó la temporada 2024. 6-84. Sólida actuación en el Melgar. Volvió a Sporting Cristal el año pasado, donde jugó 26 partidos de titular. Con un 6-87, un gol y una asistencia. De nuevo, es un lateral defensivo. No esperamos muchas asistencias de Pepe. Y en los primeros 6 meses de este año ha jugado con la selección. Y ha jugado 11 partidos en la Liga 1. Pepe González, que vamos a ver lesiones. Varias lesiones, pero ninguna grave, la verdad. Así que muy, muy buen progreso de Pepe. Está cedido, evidentemente. Yo creo que ahora vamos a adelantar un año, la próxima nada más. Yo creo que por ahí no lo encontramos jugando en Perú la próxima vez que pasemos por acá. El siguiente para todos nosotros es Andrés Felipe Arango Guevara. Sí, señor, que está en el Toronto. Se fue a la MLS, señores y señores. Se fue a la MLS. Había estado cedido ya en la MLS en el Houston Dynamo. Volvió a Envigado, donde jugó 35 partidos. Jugó muy bien. La siguiente temporada jugó 36 partidos. Y el Toronto FC pagó 2.2 millones por el colombiano para llevárselo al MLS, donde en estos primeros 6 meses ha jugado 17 partidos, un gol, una asistencia y un 7-0-9. Jugando bien en la MLS, Andrés Felipe Arango Guevara. Buenos físicos, buena altura para él. 15-15-15. No es un defensa con toque, ¿no? Podría decir con esa técnica de tradición. Pero un defensa práctico ahí, o un defensa central, está muy bien. 17 en colocación, muy buena colocación. Lamentablemente no ha jugado en la selección, pero bastante profesional, seguramente sin lesiones graves porque ha jugado bastante. Así que Andrés Felipe Arango Guevara, muy buen progreso de Andrés Felipe. ¿Cómo se llama ahora? Andrés Felipe, si pones solo Andrés Felipe, es como un nombre medio brasileño, ¿no? Pero bueno, ha jugado muchos partidos en Envigado, donde le costó al principio, pero después se acomodó y ahora en la MLS obviamente está jugando muy, 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 muy bien. Y el siguiente, último, pero no menos importante, vamos a ver a Federico García, el conocido Fico. ¿Dónde está? Sigue en Torque. Vamos a ver si está jugando, si se volvió de la cesión en Racing de Montevideo. Jugó 36 partidos en esa temporada con 6.79, 9 goles, 5 asistencias. Buen año para él. El siguiente año, el año pasado, 38 partidos, 10 goles, 8 asistencias, 6.91. Ojo, ojo, porque está jugando muy bien, muy bien. Y en 2026, en los primeros 6 meses con el Torque, ha jugado 22 partidos, 5 goles, 2 asistencias, 6.85 para él. Y se nota que ha empezado a jugar porque los números han empezado a subir. 16 en visión, buena recuperación física. La verdad le están pagando una miseria, le queda un año y medio de contrato. Yo creo que le van a tener que subir el sueldo porque ha mejorado muchísimo Fico. Federico García, buena técnica, buen regate, buen control. Bueno, es un jugador para te digo que está para jugar en Real Madrid, pero está para pegar el salto al menos a los grandes de Uruguay, o inclusive a la MLS también, o alguna liga de Europa. Tampoco está mal Federico García, que ahora sí es titular, es internacional en sub-23, pero no ha jugado partidos con la selección mayor. Hablando de selección mayor, el que más ha jugado es Walter Franco y después Jordi Ardiz, porque en Asia digamos que juegan un montón, sinceramente. Ahí me parejo, jugó 14. Está cedible, señor Coco, que está en el Milan, ha jugado 11 partidos. Q-Market en Australia, 9. Fabro en Canadá, 7. Pepe jugó 2 partidos con la selección de Perú. Está cedido, como dijimos, por el Chelsea y un equipo chino. Y un partido para De La Garza,
6 goles para Franco, 5 para Ardi, 1 para Mr. Coco y 3 para Team Market. En lo que es juveniles, acá están. El único que ha jugado en juvenil y no en la mayor es Matías Moreno. Así que, interesante. Vamos a contrato. A ver si hay alguno que se está terminando el contrato. Le queda un año a Matías Moreno. A Fabro y a Tube Market también, porque esto es la sesión, pero está, por cómo está ordenado, le queda un año de contrato a los dos, así que veremos a fin de año que viene, a ver si les renovaron o se fueron. A Pepe le queda un año y medio, pero está seguido, así que vamos a ver si le renuevan. Lo mismo que Jordi Ardid y Federico García, que quiere irse a un club más grande. Pico se quiere ir a un club más grande. De la Garza tiene hasta 2028. Por ahora se va a quedar ahí. Jaime Parejo está como no necesario. Es raro, ¿no? Porque el City lo compró, pero yo te quiero mucho, Jaime. Igual, sí, lo que pasa es que el City tiene un nivel fuerte. Igual es el que está más está cobrando. Ahora vamos a revisar eso. Franco en el Charlton tiene 3 años. Andrés Felipe en el Toronto tiene 3 años. Y 4 años para Coco y Méndez también, así que en ese sentido está muy bien. El que más está cobrando, Jaime, 1.700.000, una locura. Coco, 1.400.000, después viene Walter Franco de la Garza y después Méndez, que en realidad aparece así, pero porque debe estar pagando solo medio millón al año, no está mal. Luego Andrés Felipe, el que menos está cobrando es Fico, claro. La estás rompiendo en el Torque, pero te pagan 2 pesos, más vale que te querés ir. Matías Moreno no dice que se quiere ir, pero yo te diría que está como para irse, sinceramente. En cuanto a valor, el más valorado es Jaime Parejo. También esto tiene que ver mucho con el equipo en el que está. Señor Coco segundo. Después ahí está Tube Market de The Graphshot y Fabro. Bastante parecidos. De la Garza también en Berella. Ander Felipe. Leandro Méndez. Toronto que pagó 2.2 y ya vale 3.2. Es jugador designado, que no tengo la menor idea qué quiere decir. Jordi 1.8 y el menos valorado es Matías Moreno. Veremos qué pasa con Matías Moreno. Ojalá que pueda salir de Sudáfrica. Creo que no hay mucho más para ver. Lo que sí tenemos para ver es su me gusta en este video y su comentario. Díganme quién cree que va a ser el mejor jugador. Después, al final, cuando lleguemos al último día, al último año, cuando todos se retiren, vamos a volver al primer día, al primer año. Y vamos a revisar los potenciales, a ver quién tenía el potencial y quién llegó a su potencial y quién no. Eso va a ser bastante, bastante interesante. Estamos en 2026, queda bastante por delante. Los muchachos se están desarrollando. Hay algunos que les está costando salir. Bueno, Andrés Felipe ya salió de Sudamérica, se fue a la MLS. Pepe y Fico están todavía jugando en su país de origen, lo mismo que Matías Moreno. Leandro Méndez también, pero bueno, cambió de equipo, se fue a un equipo de la primera. El resto han movido de país. Veremos qué pasa en 2027. Veremos. Después lo sabremos. Abrazo grande. Nos vemos en el próximo. Chau.